brazo. Señora, levanta su brazo, mamita bella. Qué lindo, esta es una fiesta, la cual vamos a compartir con todos ustedes. Sean bienvenidos y por supuesto. Queremos agradecer a cada una de las secretarías municipales. Les comento, niños, que cada secretaría también está brindando su cariño, su aporte, para regalarle este cariño a ustedes, por orden y mandato de nuestra primera autoridad, la hermana Eva Coca. ¿Y esto por qué? Porque nosotros nos basamos en ustedes. Ustedes son el presente de nuestro país, son el presente de nuestra ciudad. Y por supuesto, así, chicos, tienen que estudiar, tienen que dedicarse al estudio para ser hombres y mujeres de bien, para llevar a la casita este sustento, este platito de comida, ayudar a la mami y al papi, pero primero siendo profesionales, saliendo del colegio. Eso es muy importante. Muy bien, ya están mis payasitos listos. Vamos. ¡Siga bailando, Elmo! ¡Vamos! ¡Eso, Yogi! ¡Hola, Nico! ¡Eso! ¡Salude ahí al lado! Ahí está, vamos a saludar a nuestros personajes. Vamos a levantar nuestras manitos. Ahí está nuestro payasito Salchipapa y Pajobutu. Ya, pero vengan, si son tacos. Vamos a recibirlos, chicos, con un aplauso cariñoso. Aquí está amigos y amigas de la ciudad del Alto. De esa manera se vive este día donde se celebra, ya a punto de celebrar la Navidad. El día de hoy nos encontramos en el estadio de Villa Ingenio, donde el gobierno autónomo municipal del Alto, a la cabeza de nuestra honorable alcaldesa
el día de hoy va a regalar juguetes a los niños y niñas de la ciudad del Alto. Ese aplauso, no hay aplauso, no se escucha. ¡No se escucha más fuerte! ¡Eso! Ahora, ella va a presentar para todos los niños, para todo el público, un acto increíble. El diablo que sube y sube. A ver, vamos a ver. A ver, chicos, ¿quieren que lo lance alto? Ahí está, ahí. O ahí. Más alto. A ver, más alto. ¡O más alto! ¡Más alto, más alto! ¡Cuenten hasta tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y el aplauso! ¡El aplauso! ¡Más alto! ¿Más alto? Ok, ok. ¿Cómo se escucha? ¡Más alto! Ya, van a levantar la mano y vamos a decir ¡sí, sí, sí! ¿Listo? Levantamos las manos arriba y decimos ¡sí, sí, sí! Ok, vamos, manos arriba. Más alto. Más fuerte, más fuerte. Vamos, para que Iki lo lance más alto, su diablo loco. ¿Listo? Una, dos, tres, y vamos. ¡Sí, sí! ¡Arriba! ¡Wow! ¡Más alto! ¡Woo! Ahora sí, Iki va a hacerlo. ¡Wow! ¡Órale! ¡Malabrista! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Woo! ¡Iki! ¡Capísimo, Iki! ¡Iki, Iki! ¡Eso! ¡Cuidado, Iki! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Otra oportunidad más! ¡Claro que sí! ¡Para todos los niños con todo cariño! ¡Wow! ¡Capísimo! Wow. A ver... ¡Sigue jugando! ¡Agarra! ¡Wow! ¡Qué campo! Eso, muy bien, vamos a hacerlo. Ahora sí, vamos a ganar premios. Gracias, Iki, venga, gracias. Venga, Iki, Iki. Ok, te voy a presentar. Eres Iki King. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Saludos, escucha. Parece que no han desayunado. Chicos, ¿cómo están? Más o menos. Chicos, tiene que gritar tan fuerte, que tiene que temblar todo el Alto. Tienen que escucharles hasta Ciudad Satélite, hasta el Cachauta. A ver, atentos, prepárense, chicos. ¿Cómo están todos los niños? Parece que se escuchó. Oye, bien, pechugín. Sí. A ver, ¿una vez más? No, ¿qué te parece si comenzamos a lanzar regalos a los chicos? A ver, preguntamos, ¿quiénes quieren su regalo? A este lado nomás quieren premio. Y a este lado los de la curva. ¿Qué pasó? Tienen que levantar la mano y decir yo. Chicos, los de la curva quieren. Tenemos Spider-Man, tenemos coches de carrera, ¡eso! ¡Wow! ¡Tenemos peluches! ¡Wow! ¡Oh, mira! ¡Mira esas pruebas! ¡Mira! ¿Quién quiere este premio? ¡Yo!
Así es. Todos los niños, manos arriba. Las manos arriba. Las manos arriba. Rápido, manos abajo. Abajo. Arriba. A un lado. Al otro. A un lado. Al otro. Eso, bien. A ver, pechón. Y por supuesto, queridos amigos, las familias presentes y los niños. ¿Cómo está, señor? Acá con los niños disfrutando de esta actividad. Así es, estamos agradecidos a los organizadores, a la alcaldesa. La alcaldesa para los niños. ¿Cómo están, niños? ¿Felices? Van a recibir un regalo de la alcaldesa. Eso. Eso, ¿cómo están, niños? Hola, hola, saluden, niños, saluden. 58 que se han equivocado. Eso, a ver. Bueno, vamos a conversar con un... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, estamos muy alegres acá porque nuestra querida alcaldesa se ha recordado de nuestros niños. Oneva siempre es de nueva. Exacto, muchas gracias. Ya lo escucharon bien, queridos amigos y amigas de la Ciudad del Alto. Todos los niños y niñas presentes ahí, las familias en el estadio de Villa Ingenio, para poder recibir sus regalos y ser parte de este show que organizó el gobierno autónomo municipal de El Alto. Y para los chicos que vinieron, ¿saben qué tenemos? ¿Qué tenemos? A dos muñecas Barbie. Oye, no, pero para los niños, dos muñecas Barbie. ¿A no les gustan las muñecas? Ya, a los chicos les gustan los autos. Claro, los autos. Los autos que se transforman en muñecas. ¡Ay, no! ¡Vamos de niños! Los autos se transforman en robots. A ver, vamos a ver qué premio tenemos, niño. Claro que sí, tenemos más premios el día de hoy. Para todos los niños que se han portado bien este año. ¿Quiénes se han portado bien este año? ¡Levanten la mano! ¿Quiénes han hecho la tarea este año? ¡Levanten la mano! Muy bien. ¿Quiénes han hecho reñidor a la mamá? ¡Levanten la mano! Hicieron renegar. Muy bien. No me han mentido. Ya. Ahora, tenemos más sorpresas el día de hoy para todos los niños que nos han visitado acá en el estadio. Porque mi amigo Colorín va a escoger a unos niños. Saluden, saluden. Que van a participar el día de hoy acá con nosotros. Eso sí, bueno, mi amigo Pechugín va a escoger. A mi amigo Colorín va a escoger a los niños más capísimos de hoy día. A ver, chicos, ¿saben cantar? ¿Saben bailar? Yo también. Eso, está de moda. Claro que está de moda. Para los que bailen más bonito, van a tener su premio esta mañana. A ver. ¿Dónde está el sonidista? Que se ponga algo movido así para que los chicos bailen. Algo navideño, claro. Algo navideño para que estemos el día de hoy con la fiesta navideña. ¡Eso! ¡A los chicos! ¡Manos arriba! ¡Volumen! ¡Manos de un lado! ¡Al otro! ¡Ay! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Mi amigo Colorín está escogiendo a 8 niños que estén haciendo lo que yo diga. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡De un lado! ¡Al otro! ¡De un lado! ¡Al otro! ¡De un lado! ¡Al otro de la curva de ese lado! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos a los chicos! ¡Momento de presentarles!
lugar y vamos a hacer el concurso. El concurso. Un momento. Ya, muy bien, vamos a servicio a la comunidad. Noticia de último momento. A ver, ¿cómo se llama la niña? Vamos a ver. La niña Michelle Karen Esaka se ha extraviado, por favor. Si está su mamá o la persona que haya venido, por favor, venga acá. Michelle Karen. Eso. Ahora sí. Muy bien, vamos a pedir a los papás de esta niña hermosa. ¿Tu nombre, mi amor? Michelle Karen Balboa Paza. Ya, Sheiki Carola Balboa Paza. Michelle Karen Balboa Paza, por favor, los papás. Tranquila, mi amor, no va a pasar nada, vos tranquila. Tenemos la Defensoría de la Niñez, está allá afuera también, pero en este caso la vamos a tener acá, gracias a la licenciada Elsa, la vamos a tener a la niña. ¿Dónde están los papás de Michelle Karen, Michelle Karen Gamboa Balboa? Michelle Karen Balboa, los papás de Michelle Karen Balboa, la niña, ahí está. Vamos a ir con la licenciada de mi amor. Ya vos tranquila, vida, ya mi amor. Feliz Navidad, todo lo mejor, vaya, mi pero vida. Jotito, le vamos a dar un regalito, no le despacho así nomás. Véngase, claro. Véngase por haber perdido. ¿No? Mi vida, tomá. Y una Coca-Cola más para que se tranquilice. ¡Listo! Ahora sí, continuamos. ¡Ahí están los papi, vamos! Si vamos a hacer un concurso de baile. El niño o la niña, alta la música, jefe. Eso. El niño o la niña que baile bien se va a llevar 5 premios, 5 juguetes, ¿listo? Vamos a conocer primeramente a mi amiguita. ¿Cómo te llamas, mamita linda? María José. María José, ¿cuántos años tienes, mamita? 70. 70 años, muy bien. Fuerte, fuerte. 8. 8 añitos. ¿De estado civil eres casada, soltera, mantenida, bien divorciada o del otro equipo? Portera, dice. ¿De qué colegio, mamita? Ah, ya, de su colegio, dice. Muy bien. Vamos a conocerle al otro niño. Ah, campeón fuerte. ¿Cómo te llamas? Asbel. Asbel. ¿Cuántos años tienes? 9. ¿99? 9. Ah, 9. Como el mueble de la cocina. Fuerte. Sí. ¿Eres casado, viudo o divorciado? No. ¿Cuál pero de los tres? ¿Casado, viudo o divorciado? Soltero. Ah, ¿compromiso o sin compromiso? Sin compromiso. Ah, a ver, vamos a conocer a alguien más. A ver. Amiga, ¿tú cómo te llamas? Eva, ¿como de Dani, Eva? Ah, ¿cuántos años tienes? 11. 11. Oye, mira, hasta el momento tú eres la más grande, así que tienes que esforzarte más. ¿De qué signo eres? Gatito, perrito, sapo, dinosaurio. Escorpión. ¿Como el escorpión? Van a tener cuidado, chicos. Escorpión había sido. Ahora la siguiente participante. Hola, ¿cómo te llamas? Sheta. ¿Qué cosa? Sheta. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Tú eres de qué equipo? ¿Del Bolívar o del Tigre? Del Tigre. A ver, ¿quiénes son del Tigre? ¡Levanten la mano! Ah, más o menos. ¿Quiénes son del Bolívar? ¡Levanten la mano! Ay, ¿y quiénes son de Always Ready? Dice. Ah, mira, la mayoría, ¿listo? Sí, muy bien. Bueno, ahora sí. Vamos a conocer al siguiente participante que está con nosotros, ¿eh? Eso, mira, me está pasando gorro, dice. Eso. Ahora sí. A ver, campeón, ven de este lado. ¿Cómo te llamas? David Mayericano. David, ¿cuántos años tienes? 11. 11, oye, igual tienes que participar más por si acaso, tienes que rajarte. Campeón, ¿cómo te llamas? Ever Carita. ¿Ever Carita? ¿Qué carita haces? Ah, de sorprendido, ¿has visto? Sí, verdad, a ver, sus caritas, mis caritas, dice. Elber Carita sorprendido. Atentos, ¿cuántos años tienes? 10. 10, oye, pero mira, él tiene 11, mira lo que te falta crecer. Un poquito más. Ahora sí. Muy bien, y la última niña, ¿cuál es tu nombre? Lía Priscila.
Lía Priscila, qué bonito nombre. ¿Cuántos años tiene, mamita? 10. 10 añitos, muy bien. Tu estado civil, tú quieres ser casado, soltera, mantenida, vivo, divorciado del otro equipo. ¿Quieres ser casada, soltera, mantenida, viuda, divorciada o del otro equipo? Divorciada. Eso, ella es tortera, dice. Muy bien. Ahora sí, vamos a preguntar. ¿Quién gana esta mañana? ¿Las chicas o los chicos? No, se escucha más fuerte. ¿Quiénes ganan, las chicas o los chicos? No, nada, no se escucha para nada. No han desayunado. ¿No han desayunado? A ver, más fuerte, que se escuche con ganas. ¿Quiénes ganan, las chicas o los chicos? Oye, las chicas. Esta vez las chicas han ganado. Sí. Con los chicos, vamos a ver. El día de hoy, el participante que baile más bonito va a tener su premio. ¿Cuántos premios? Se va a llevar un televisor a gas. ¿A gas? Sí. Oye, pero no existe un televisor a gas. Entonces se va a llevar una medalla de cáscara de papa. Oye, no, ¿cómo? ¿Poco? Bueno, poco. Entonces, el que baile mejor, con ganas y salte, va a tener su premio. ¿Qué premio? Se va a llevar, que tenemos acá una sorpresa nosotros, que hemos traído para todos los niños. A la cuenta de tres, contamos todos hasta tres, que se escuche. Uno, dos. Ay, más o menos. Con más fuerza. Para borrador estaba bien. Ahora sí lo vamos a hacer en limpio. El lado que grite más fuerte va a ser el lado que primero reciba sus regalos. A ver, ¿este sector de aquí del centro o la curva? Vamos a ver. Atentos, a la cuenta de uno. ¡Música, por favor! Ahora sí, los participantes tienen que bailar. Esta vez, vamos. Míralos, el coro les van a ganar. ¡Esa! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Manos arriba, la gente del público! ¡Sí, sí! ¡Cómo se baila, cómo se baila, cómo se baila! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Adentos! ¡Vamos, vamos! Fuerte, lo han hecho muy bien, han bailado. Eso. Eso, a ver, vamos a ver. La gente decide. La gente los ha visto ustedes bailar. A ver. Sí. ¡Aplausos para la opción número uno! ¡Aplausos para mi amiga! Ni su mamá le ha aplaudido. Hasta el momento estás ganando. Muy bien. A ver. A ver. ¿Cómo te llamas? ¡Aplauso para Asbe! No, estás empatando con quien está ganando. A ver, atentos. ¿Cómo te llamas? Atentos, fuertes los aplausos para mi amiga Eva. Ah, te habías traído a tu familia. Hasta el momento estás ganando. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Sheva? Atentos, fuertes los aplausos para mi amiga Sheva. ¡Ay, bien! Has oído bailar bien. Ha venido con toda su pandilla, los Rugrats. El siguiente participante. Eso, ¿cómo te llamas? David. Atentos, fuertes los aplausos para mi
enemigo, David. Más o menos, David, más o menos. Más o menos. ¿Tu nombre, papito? ¡Aplauso para Ever! Bueno, ahí nomás va. Más o menos, más o menos. Y el último. Ahora, la última participante. Se alistan para aplaudirle. ¡Aplausos! ¡Aplauso para ella! Ah, ahí está, más o menos. Más o menos. Que le han aplaudido. Ya, listo. A ver, ¿sabes qué? Sería injusto dar premio a solo uno porque todos lo hicieron bien. Una canción más, una canción más. ¿Sí? ¿Le vamos a dar su premio a todos? Sí, porque todos lo hicieron bien. ¡Sí! ¡Premio a todos los chicos! ¡Oh! Bien, chicos, van a recibir sus premios. Vamos a entregarles, obviamente, y voy a pedir al niño Juan Manuel Flores, al niño Juan Manuel Flores de 9 años, su mamita está acá, con su hermanito, obviamente, a Juan Manuel Flores, por favor. ¿Dónde estás, querido Manuelito? Juan Manuel Flores. Te vamos a esperar acá, en el mismo lugar donde estamos, en el mismo escenario deportivo, donde está el letrero de Coca-Cola, papi, a Juan Manuel Flores. Le vamos a esperar, o dirígete a uno de nuestros hermanos de la Guardia Municipal, están de azul, o nuestros hermanos de la policía. Ellos te van a traer hasta acá, por favor. A Juan Manuel Flores, por favor. Bien, queridos amigos, gracias, muchachos. Gracias a la Salchipapa. ¡Qué lindo el aplauso para el payasito Salchipapa! Ah, no, ese es el Salchi, no va a ser el albondigón. Es de hamburguesa con mayonesa. Bien, queridos amigos, niños hermosos, momento de presentar al ídolo de la televisión boliviana. Es único, inigualable, cariñoso, carismático, entre estronguista y bolivarista, pero siempre imparcial. ¡Vamos a recibirlo! Él llega desde el canal de Bolivisión. ¡El único! ¡Héctor Uriarte! ¡El aplauso para el Héctor! ¡Eso, niños! ¡Hola, Héctor! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido hermano? ¿Todo bien? ¡Qué gusto saludarte! ¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué manera realmente de tener ese ímpetu! Me alegro mucho, gracias por esa presentación. A ver, por allá las manitos. ¡Hola! ¡Hola, por allá! Un poquito más por allá, ¿cómo están? ¿Sabes qué? El frío creo que no impedía absolutamente nada, llegado en compañía de su familia, de sus papás, algunos han venido hasta solitos. Imagínate, pero este calor humano es importante. Héctor, vamos a hacer una cosa, niños. Ya está en camino la hermana Eva Copa y la vamos a recibir de esta manera, ¿ya? ¿Quieres aprender, Héctor? Claro, claro. ¿Te enseño? Dale, dale. Ya. Atención, niños. Vamos a decir, ¡hola, Eva! ¿Ya? Probaremos. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien. ¿Más o menos o cómo fue? Más o menos. A ver, intentemos una vez más. ¡Dos, tres! Ah, ya estamos bien. A ver, chicos, así va a ser. Vamos a recibir a nuestra hermana alcaldesa a la una, a las dos y a las tres. Más fuerte, chicos. Tenemos que ponerle más fuerza. De seguro están calentando todavía los motores. Agradecemos igual a los payasitos, a los grupos musicales que nos están acompañando. ¿Están listos ya para recibir su juguete? Eso sí, se ha escuchado fuerte. Miren a la hermosa galleta de jengibre. Un aplauso para la galletita. ¡Una Héctor! Ay, qué hermosa son estas. Qué hermosa que es, sí. Realmente. Y mira, te quiere saludar el oso Yogi. ¿Dónde está el oso Yogi?
Hola, hola, Héctor, Héctor, ¿cómo estás? ¿Dónde está el oso Yogi, che? Estoy en el baño. Ah, bueno, bueno, por allá. Niños, ¿le están pasando bien? Me alegro mucho, ahí está, un aplauso también para la Pantera Rosa. Que está perdida, perdida, perdida la Pantera. A mi Pantera Roja también. Pantera. Está bueno, con gorra. A ver, cuéntame, ¿cuál va a ser el programa de esta mañana? Bien, hoy vamos a tenemos acá a nuestros niños de Villancico que nos van a acompañar. Por supuesto, cada uno de nuestros niños van a recibir también, ojo, cada uno va a recibir su regalito gracias a la hermana Eva Copa. Y por supuesto, vamos a tener payasitos, juegos infantiles. La vamos a pasar muy bien este día. Perfecto, bueno niños, sigue entrando la gente, les agradecemos y les pedimos siempre que tengan orden, por favor colóquense sus barbijos, queremos que tengan siempre seguridad, lo mismo les pedimos a los papás. ¿Hay padres de familia acá? Obviamente que sí, ¿dónde están los papás? Ahí están los papás, buenos días igual a ustedes, vamos a tratar de mantener todo el orden, mientras nuestros animalitos, nuestros personajes más bien, nos están acompañando esta mañana, querido. No, no has querido decir animalitos, son nuestros payasitos. No, no a ustedes, no a ellos, a ellos. ¿Qué pasa? Gracias, Salchipapa, gracias, Pechuguín. ¿Qué nombre es ese para un payaso? Salchipapa. Oye, ¿tu papa mal pelada está? ¡Ay, es Salchipapa! Estamos en vivo para la página de la alcaldía. ¡Qué lindo! ¡Bien! ¿Cómo estamos, niños? ¿Cómo la vamos a recibir a la hermana Eva? ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Hola! ¿Cómo están a todos los niños? ¡Estamos invitados! ¡Más fuerte! ¡Cambio! ¡Feliz Navidad a todos los niños! ¡Estamos en vivo! ¡Eso, chicos! Premios. ¡Wow! ¡Sí, hermano! A ver, enséñanos. Ok, vamos a empezar por mi derecha, por este lado. Se tienen que levantar así. Se levanta uno, se levantan los otros. Hasta llegar al final, ¿ok? A ver, vamos a hacer el primer intento. A la una, a las dos y a las tres. No ha llegado ni al final, se ha muerto la ola. A ver, una vez más. Dos, tres. Ah, anda, che, la ola. Más o menos. Más o menos. A ver, nosotros comenzaremos desde abajo y ellos van desde arriba también. Ok, ¿ya? Perfecto. Vamos a impulsarlos. ¿De abajo hacia arriba, Héctor? De abajo, en realidad de mi derecha a la izquierda. Ah, ya. Entonces haremos así. De la derecha nos paramos, cuando digamos uno, dos, tres, nos paramos, giramos, giramos, levantamos, nos paramos y finalizamos allá. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Hemos entendido? Ok. Vamos, haga el conteo. En sus marcas. ¡Listos! ¡Listos! ¡Vamos! No, ya la Jeremy llega allá al fondo, che. ¡Qué bueno! ¡Esa casi! ¡Qué lindo! Oye, otra vez la ola, me encanta. Me dice allá que sí, una más. Ok, vamos niños. En sus marcas, allá miren al personal de la alcaldía, al que está con el sombrero clarito, a él van a seguirle. El más guapo. ¿El qué? El más guapo. No, no sé, hermano, si tú lo dices, es él. Ok, en sus marcas, listo. Pero en la mitad. Ahí está. Se mueve. Parece que hay un Grinch por ahí.